Hola, ¿cómo están? Buenos días a toda la gente que ya está con nosotros. Un saludo muy especial para toda la gente que se casita, toda la gente que está despertando recién. Hoy martes 3 de junio, un saludo muy especial para todos ustedes. Vamos a estar con informaciones, obviamente sorpresas, entrevistados y mucho más para todos ustedes. Y estamos también con mis compañeras de trabajo. ¿Cómo estás, Karen? Saray, Karen, ¿qué nos cuentas? Buen día, Krishna. Buen día, Bolivia. La verdad, yo de frío, así que en casita les recomendamos que se abriguen para que no estén como yo, un poquito roncos. Y además estoy realmente contenta porque hoy estamos celebrando un mes más de Vamos Bolivia. ¿No es así, Saraí? Buen día. Así es, Karen. Buen día, queridos amigos televidentes. Qué alegría que se vuelva a encontrar con nosotros para que celebremos juntos 13 meses de Vamos Bolivia. Qué bueno, por supuesto, porque sin ustedes no hubiera sido posible y siempre va a ser una alegría y un gusto recibirlos o que nos recibas, por supuesto, en sus pantallas. Buen día. Hoy realmente tendremos un programa de lujo con mucha información. Estaremos hablando, como siempre, de cultura, tocando alguna que otra noticia internacional, revisando los periódicos del área, por supuesto, del área nacional. Estaremos hoy revisando el cambio. Recuerde usted que la información siempre va a estar en la primera hora, luego nos reiremos un ratito y seguimos con más información y con más entrevistados en nuestra revista. Karen, ¿qué vas a tener tú? Bueno, este jueves 5 de junio sabemos que es el Día del Medio Ambiente, así que vamos a estar hablando de algunas actividades previas, en este caso de algunas jornadas ambientales que se van a llevar a cabo acá en la ciudad de La Paz. Además de que como previas en noticias, además para el G77 más China, estaremos hablando sobre el cambio climático, una temática preocupante que por supuesto está dentro de los ejes temáticos de esta cumbre. ¿Qué tendremos contigo, Cris? Y bueno, antes que nada, yo les invito para que puedan venir a tomar un tecito acá conmigo. Mientras tanto, yo voy a comentar a toda la gente, a toda la audiencia, de que el día de hoy, bueno, vamos a estar hablando acerca de una supuesta injerencia de lo que sería el gobierno, justamente los militares venezolanos en territorio colombiano. Están haciendo las investigaciones respectivas. Yo les comento simplemente de que habrían habido militares que habían internado, se habrían internado justamente en territorio colombiano sin ningún permiso, y eso habría ocasionado obviamente unos problemas en la diplomacia este domingo. Y bueno, ya lo saben entonces, ya están acá con mis compañeras Karen Saray. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Ahora sí, estamos todos juntos. Muy alegre, sí, a calentarnos. Con frío, ¿verdad? Sí. Con frío que está haciendo, está tremendo, realmente está tremendo. Yo me vine, pero sí, prácticamente abrazándome a mí mismo, te cuento, porque ya no daba. Está haciendo un frío tremendo. A toda la gente que está viendo en casita, por favor, cuídense. Las temperaturas realmente están, pero muy bajas, especialmente a primeras horas de la mañana. Y también, obviamente, cuando ya el sol se baja, cuando ya entra, obviamente, todo lo que es el atardecer, el anochecer, también está, obviamente, con temperaturas muy bajas. Abríguense un poquito. El sol es engañoso, el sol de La Paz, especialmente, como que te quema más que te calienta. Entonces, obviamente, también tomen las precauciones y previsiones para que no les pase eso. Tomen asiento, por favor, así. Gracias. Ahora sí, tomaremos nuestros matecitos. Tecito caliente. Sí, 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 sí. Y ahora sí les hago una preguntita, a ver. Haznos tu pregunta. ¿Alguna vez han jugado con las amigas a tal punto, tal vez, de lastimarse cuando se trata, digamos, de algo físico? No. O sea, como que, digamos, alguien te quita algo y tú vas y simplemente por el hecho de querer recuperar lo que te quitó, empiezan a jugar un poquito más fuerte. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos en un momento. Yo no, tal vez con alguna de mis hermanas en juego, digamos, pero amigas no. Ok. Bueno, generalmente hay un dicho que dice, juego de manos es de villanos. Generalmente cuando, lo que estábamos hablando, cuando uno empieza hablando, digamos así, de manera fuerte y empieza con las manos después, generalmente siempre a alguien le gusta ganar. Entonces, ahí es como que se lastima. Entonces, la pregunta es para ustedes, por ejemplo, ¿alguna vez han hecho juego de manos con los amigos? La pareja tal vez, así como que mi amor, ¿no? O sea, entre un cariñito y otro, como que a alguien se le pasa la mano un poquito. ¿Les pasó o no? A mí me ha pasado, bueno, en realidad siempre cuando estamos en la etapa de la adolescencia, de formación, de juegos, inclusive cuando estamos entablando una amistad o estamos en esa etapa en la que no nos importa mucho resguardar las formas porque vivimos un poco más libre, un poco más fuera de los encajonamientos sociales, sí llegamos a esos extremos, pero es importante recalcar el por qué ese refrán, es decir, no es un refrán que solamente se realiza para que combinen las palabras o sonoramente suene bien, sino que de alguna forma siempre se comentaba de que las personas que llegaran a estos juegos desde el punto de vista físico, de mano, sea entre brazo, entre piernas, pueden llegar a molestarse, inclusive a llegar a un extremo donde se peleen por una cuestión de me has dado, yo te he dado, ¿verdad? Sin embargo, hay otras personas que lo toman desde el punto de vista más de juego.
De hecho, los hombrecitos, cuando están creciendo entre hermanos, normalmente sus juegos son así. Uh-huh. Son más toscos. Torpes. De hecho, hay personas, por ejemplo, que son más nerviosas, que les gusta demostrar su cariño a través del golpe, por ejemplo. Y entonces hay padres, por ejemplo, que le dicen al hijo, este es mi hijo, ¡paf! Y le da en la espalda. O un hermano, por ejemplo, que se siente cómodo con su hermano jugando, porque hay personas inclusive que piensan que es la forma de exacerbar la parte masculina, ¿no? Entonces llegan a esos extremos, pero realmente no es un juego recomendable porque puede terminar en un final negativo. Por ejemplo, los hermanos que vienen y digamos te agarran acá y te hacen así el famoso cocacho. Ay, me dan la cabeza. O te quiero mucho, el puñete quiere el hombro de repente, ¿no? O tal vez la patadita que, bueno, deja de ser juego, depende de la fuerza con la que te den. Puede además iniciar como un chiste, ¿no? Es también un juego entre nosotros porque nos conocemos, porque somos amigos, somos hermanos. Pero llegado el momento también tenemos que conocer a las personas, porque puede que lo que para nosotros es un chiste y lo hacíamos con nuestros hermanos o nuestros amiguitos en colegio o en la escuela, a otros se les disguste. Y pueden tomarlo por el otro lado, digamos, ¿no? Por el lado negativo y reaccionar, crear una reacción en otra persona. O por ejemplo el hecho de que de alguna manera se vaya a changuear a alguien. Changuear, por ejemplo, es que te agarren y te digan, o sea, así, ¿no? Digamos, esa manera, que mucha gente no le gusta eso. Entonces, obviamente los respetos ante todo. O sea, lo más importante, no jugar de esa manera, porque de alguna manera siempre va a haber alguien que va a querer ganar, va a ser un poquito más torpe, el otro no se va a dejar, y pues lamentablemente esto lleva a inconveniencias, a desavenencias, en este caso también, obviamente, entre las personas que de alguna manera como que quieren lastimarse, ya no solamente jugar. O sea, hay que tener esas recomendaciones para toda la gente en casa. Si usted juega así, piénselo dos veces, tal vez a la otra persona no le gusta. Y no haga otros lo que no quiera que le hagan, sinceramente. Así es. Y bueno, también, no solamente con los golpecitos o ese tipo de juegos, a veces también con las palabras nos pasa, ¿no? Sí, que puedes hacer bromas un poquito pesadas a algunas personas que no les gusta que se les haga cierto tipo de bromas o que les digas cierto tipo de cosas. Entonces de ahí, mira, podemos empezar por la palabra y de pronto nos vamos hasta esos jueguitos que pueden terminar mal. Rozamos en desgracia, digamos, ¿no? Por supuesto, así claro. Es cierto. Rozamos con la susceptibilidad de las personas. En ocasiones creemos que las conocemos. En realidad no se termina nunca de conocer a las personas. Siempre hay algo nuevo, siempre se cambia, siempre algo te gustaba ayer, ya no te gusta hoy, ya no te parece tan atractivo, ya no te parece tan bonito. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los juegos de manos, bueno, le dicen juegos de manos, pero pueden ser inclusive con pie, puede ser con palo, puede ser con algún implemento, ¿no? Porque cuando se es niño, pierdes, uno todavía no tiene esa conciencia de respeto entre las personas. Es el momento, por supuesto, de educarlo, de aprender, de mostrarle a los hijos lo importante que es en mantener ese respeto desde el colegio, desde la casa, desde los primos, los hermanos. Y tomar en cuenta que no solo implica que demos un golpe fuerte o que ofendamos a alguien con una palabra, sino que implica que ambas personas estén conscientes de lo que están haciendo y no haya susceptibilidades. Si siempre hemos jugado así, tienes que aceptar que siempre jueguen contigo así porque tú has aceptado desde el primer momento, ¿verdad? Entonces, la recomendación, como bien decía Krishna, es tomar en cuenta a ellos. Si usted es papá de niños pequeños, pues enseñarle a que los juegos de manos, juegos de villanos, juegos de manos, ¿verdad? Había otro refrán que era juegos de manos rompe platos, es una cuestión así también. Ah, sí. Y era porque en el tiempo de antes, cuando los niños jugaban de mano, casi siempre rompían un adorno de los padres. Entonces se le llamaba juego romper plato, y cuando rompías un plato, realmente te reñían. Por tanto, era tan malo jugar de mano como romper el plato en realidad. Es la recomendación de nuestra revista, de nuestra mañana, no jugar de mano, no solamente para aquellos adolescentes, sino también para los mayores. En muchas ocasiones se nos va la mano y pues tomar en cuenta las consecuencias que puede traer ello y quizás la pérdida de respeto entre una persona y otra. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Todos a favor del respeto. Cero violencia, ya lo saben, ni siquiera en juego, ¿eh? Ni siquiera en juego. Juego de manos desde villanos y obviamente no haga a otros lo que no quiere que le hagan. Muy importante la recomendación por usted, que no se ha visto en casita. Así es, de esta manera comenzamos en la revista de hoy. ¿Qué tal si les proponemos conocer cómo están las temperaturas para esta mañana? Que como bien decía Karen, ha amanecido realmente La Paz bien fría. Quizás el alto amanecido aún más. Veamos las temperaturas para el día de hoy. Y bueno, a continuación quiero presentarles el pronóstico del tiempo en todo el territorio nacional en la primera parte. Y ahora nos vamos a La Paz con un mínimo de 6 grados centígrados, un máximo de 21, vientos calmos por la mañana y un cielo poco nuboso.
En el Alto, mínimo de menos 6 grados centígrados y máximo de 15. Cielo despejado y vientos calmos por la mañana. Para Cochabamba, espero un mínimo de 6 grados centígrados y máximo de 21 y un cielo poco nuboso. En Santa Cruz, un mínimo de 14 grados centígrados y máximo de 23, cielo poco nuboso y vientos calmos por la mañana. Y por último, en Sucre, en esta primera parte del pronóstico del tiempo, un mínimo de 2 grados centígrados y máximo de 22, cielo nuboso y también vientos calmos por la mañana. Seguimos entonces revisando las noticias para esta mañana que han tenido lugar, por supuesto, en la edición noticiosa de nuestro espacio de ayer. Comenzamos específicamente por la abdicación del rey de España, Juan Carlos I, y el consiguiente ascenso al trono de su hijo, el príncipe Felipe. Ha provocado la rápida reacción de los partidos y movimientos sociales contrarios a la monarquía española. Veamos. Su Majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Después de conocerse el anuncio de la abdicación, las reacciones no se hicieron esperar. Reacciones a favor en gratitud al rey, pero también en contra del monarca y la monarquía. Los de la izquierda han reivindicado un referéndum para que el pueblo decida si quiere monarquía o república. Uno de los que ha realizado esta petición es el coordinador federal de Izquierda Unida. Para Izquierda Unida es la hora del pueblo, es la hora de la democracia con mayúsculas. Willy Meyer, también de Izquierda Unida, es otro de los que han exigido el referéndum. La democracia del siglo XXI exige que se convoque en un referéndum vinculante a todo el pueblo para decidir si se quiere república o monarquía. Asimismo, el líder y eurodiputado del partido Podemos, Pablo Iglesias, sostuvo que por responsabilidad de Estado se debe celebrar un referéndum sobre la monarquía, ya que no dar la palabra a los ciudadanos tras la abdicación del rey provocará inestabilidad y supondría un robo a la democracia. Y cambiamos de informaciones, ya se ven las repercusiones de lo que es el paro de transporte en la ciudad del Alto. Los transportistas están pidiendo que la tarifa sea de un boliviano con 50 centavos y obviamente el alcalde, y no solamente el alcalde, sino toda la ciudadanía del Alto y también las juntas vecinales están en contra de esto debido a que estarían diciendo de que hay un mal servicio y que no se respeta obviamente el transporte en esa ciudad. Vamos a hacer cumplir las normativas, vamos a continuar con lo que es el llevar adelante esto de ordenarnos en la ciudad del Alto. Tras haber sostenido la reunión con las organizaciones sociales por más de 4 horas, el burgomaestre alteño dio a conocer que no retrocederá en el tema de las tarifas. Continúa y va a continuar lo que es la restricción vehicular en la ciudad del Alto, va a continuar lo que es la tarifa diferenciada, mientras no se explique muy bien lo que es eso que solicitan de tarifa única. Por su parte, el representante de los transportistas ratificó el paro indefinido que comienza a partir de las 0 horas de este martes, exigiendo la tarifa única de un boliviano con 50 centavos. Pero el paro va desde las 0 horas del día martes. Es una nota para desvirtuar seguramente el paro. Lo está tocando de otra manera el alcalde, pero no va a llegar a su juego. Nosotros queremos resultados, no promesas ni más diálogo. No obstante, el alcalde alteño realizó la convocatoria al diálogo para las 8 de la mañana de este martes. Por otro lado, Patán aclaró que en ningún momento firmó un documento autorizando el incremento de las tarifas, como aseguran los transportistas. No se ha firmado. Y si se firmara, sería público y sería para la población en general. Sí, hubo diferentes reuniones. Vamos a ir a un abogado donde vamos a demostrar los documentos donde está firmado. Y sobre el mismo tema, las organizaciones sociales del Alto respaldaron la decisión del alcalde de la urbe alteña de no permitir el incremento de las tarifas y continuar con la restricción vehicular. Nosotros las instituciones, hoy más que nunca que nos hemos reunido, vamos a salir en una marcha pacífica desbloqueando. Los diferentes sectores sociales de la ciudad y el Alto respaldaron al alcalde de esta ciudad en el tema de la restricción vehicular, además de no permitir el incremento de las tarifas, toda vez que aquello significaría un atentado a la economía de las familias salteñas. Vamos a salir en defensa, ¿no? Rogamos a nuestros vecinos que tengan sus movilidades, puedan salir, y está nuestro comandante. Pedimos a nuestro comandante de que mañana, hemos dicho desde las 5 de la mañana,
las vías principales sean expeditas. No solamente es el 50 centavos, aquí es 50% de incremento lo que va a repercutir. En los padres de familia, de ninguna manera estamos de acuerdo con el alza del 50% de la tarifa, así como están planteando los transportistas. Porque sabemos que el trameaje en el alto se ha vuelto como de costumbre. No han sabido respetar las rutas a villa, donde que ellos tenían que cumplir una misión. No lo han hecho. Un maltrato, abuso. En ese marco, las diferentes organizaciones se declararon en estado de emergencia frente a las arbitrariedades que estarían cometiendo los choferes en el cobro de las tarifas por tramos y no así de parada a parada. Seguimos hablando sobre el mismo tema porque resulta que ante el paro, la ciudadanía alteña fundamentalmente le pide a la policía que por favor se mantenga la libre transitabilidad, por supuesto, de las personas que necesitan desplazarse de un lugar a otro, ya que los transportistas del sector público han decidido hacer este paro en el día de hoy. Veamos. Uno de los factores importantes es la libre locomoción, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer cumplir. La policía boliviana garantiza la libre transitabilidad de la población tras el inicio del paro indefinido anunciado por los transportistas del sector público a partir de este martes. Todo ciudadano circule en forma normal en todos los puntos de la ciudad del Alto como en la ciudad de La Paz. ¿Es decir, no se va a permitir puntos de bloqueo? No vamos a permitir que bloqueen. Por su parte, la ciudadanía no solo expresó su rechazo al paro, ya que también le pide a la policía evitar los bloqueos. El trameaje es el colmo aquí en el Alto. Por tramas cortos, por ejemplo, de Satélite a La Ceja le cobran un peso. Usted va hasta la Chacaltaya, es otro peso más. Que no haya bloqueos. Que no haya bloqueos, que no haya paro, que no perjudiquen a la población. Y nos va a perjudicar a todos. La policía sería que no dejen que haya paro. Eso implica una cadena de muchas cosas, como por ejemplo, no va a haber clases, va a ser informal en todo sentido. Y los que se perjudican somos los ciudadanos como tal, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo de la policía de la mañana? Que a la policía yo le pediría que no piedra que pongan en el camino. ¿Que no permita los bloqueos? No, que no permita. Que circula, hay, por ejemplo, gente pobre que se está trabajando y que se trabajen. Para nosotros es un perjuicio grande para toda la ciudadanía y especialmente para los vecinos. Y cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, ahora continuamos con más informaciones. Les comentamos que el Tribunal Supremo Electoral reajusta las circunscripciones de municipios rurales en los departamentos de La Paz, Potosí y Chuquisaca. En los departamentos de La Paz, únicamente han ingresado a este ajuste las circunscripciones de la 14 a la 19. En el departamento de Potosí, la circunscripción 39, y en el departamento de Chuquisaca, la circunscripción 4. Estamos tomando como base en este ajuste también, y así lo señala nuestro reglamento, como la unidad básica para la distribución de circunscripciones los municipios. Así lo señala nuestro reglamento. Al margen de ello, también se toman los otros parámetros y criterios relacionados con afinidad, con continuidad geográfica y extensión territorial. 7:20 de la mañana, qué bueno que siga con nosotros. Le invitamos, por supuesto, a hacer una breve pausa, a tomar un rico desayuno y regresar con Vamos Bolivia. En unos instantes, no se nos vaya.